Muy buenos días, amigos. Muy buenas tardes. O muy buenas noches. Perdón, tengan todos ustedes, amigos, amigas. Todo lo que está en medio. Y todos los que deciden utilizar su sexualidad como parte de su personalidad. ¿Cómo están ustedes? Excelentísimos buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy, para mí, es sábado. Para ti, es un gran día, una gran tarde o una gran noche. Y estamos aquí para continuar con este ejercicio de resistencia cultural, en el cual en este preciso momento, instante y espacio-tiempo, estamos leyendo a Jürgen Kuczynski, La evolución de la clase obrera. Kuczynski, no sé cómo se podría pronunciar, si alguien sabe o habla alguno de estos idiomas eslavos, que nos diga. Esperando que sea un gran día y brindando contigo. Nos quedamos en una explicación un poco agradable. En la aparición de la clase obrera y las diferencias nacionales, ¿no? Ya vimos Inglaterra. Ahora vamos a ver los Estados Unidos de América, un caso especial. Así que sin más por el momento, te doy las gracias por estar aquí. Y sin más preámbulos que no te importan, vamos a continuar con la evolución de la clase obrera. Los Estados Unidos de América, un caso especial. Los Estados Unidos son un caso especial, por lo cual se podría dudar si se debería estudiar en este libro. La duda surge porque se debe considerar si en 1850 había surgido una clase obrera en los mismos. Piénsese en el siguiente argumento. En Europa, los obreros se enfrentaban con las alternativas de encontrar empleo como obreros o pedir limosna, es decir, morirse de hambre. Teniendo en cuenta que la mendicidad de un individuo sano podía ser castigada, y quererse morir y que morirse de hambre no parecía ser una solución práctica. Solo quedaba una elección: ceder ante la presión económica y encontrar empleo como obrero. En los Estados Unidos, por otra parte, había aún la posibilidad de escapar de la vida obrera estableciéndose en el campo y haciéndose granjero. Incluso se podría encontrar empleo temporal como obrero, porque la vida de labrador no es un empleo permanente y no tiene estatus fijo o función de la sociedad. Encontramos un ejemplo de este razonamiento en el apéndice de la edición americana de la situación de la clase obrera en Inglaterra del año 1886. Había dos factores que durante largo tiempo previnieron que las consecuencias inevitables del sistema capitalista no se revelasen en América en toda su amplitud. Estos eran el exceso de la propiedad de tierra barata y el gran contingente de migrantes. Permitieron a la gran masa de la población americana nativa retirarse a una edad temprana del trabajo asalariado y hacerse granjeros, comerciantes o incluso empresarios. Vamos a leer una mentira en este libro. Había dos factores que durante largo tiempo previnieron a las consecuencias inevitables del sistema capitalista no se revelasen en América con toda su amplitud. Estos eran el acceso de propiedad de tierra barata. El gran contingente de inmigrantes permitían, ahí viene la mentira, a la gran masa de la población americana, escucha esta mentira, nativa, retirarse a una edad temprana del trabajo asalariado y hacerse granjeros, comerciantes o incluso empresarios. Mientras que lo más duro del trabajo asalariado, con su status quo, con su estatus de proletario de por vida, caía en su mayor parte sobre el inmigrante. Pero América había crecido desde esta fase primaria. Habían desaparecido los bosques vírgenes sin límites y praderas, aún más limitadas, iban pasando cada vez más con mayor rapidez de las manos de la nación y de los estados a los propietarios privados. La gran válvula de seguridad contra el crecimiento de un proletariado permanente había dejado de funcionar de modo efectivo.
Incluso una serie completa de inmigrantes lograba salir de las filas de los obreros. El norte y el este se quejan de la marcha de jóvenes y nuevos inmigrantes. Se decía una historia de la política rural de los Estados Unidos. Por otro lado, no se debe olvidar que la libertad para establecerse solo existía con frecuencia teóricamente. ¿Cómo un obrero del este iba a cruzar simplemente el continente para establecerse en condiciones naturales difíciles y necesitando una inversión considerable de capital en regiones alejadas, favorecidas por la ausencia completa de un monopolio del suelo? Y cuanto más se separaba el oeste del este, tanto más difícil era moverse. Algún tiempo después de los años que estudiamos, el Working Man's Advocate del 2 de julio de 1870 observaba sobre la cuestión, a veces planteada, de por qué los parados no iban al oeste. En primer lugar, no muchos tienen los medios de ir ahí, y en segundo, no tienen nada con qué trabajar la tierra cuando llegan. Si pudieran cultivar la tierra sin bueyes, ni caballos, ni herramientas agrícolas, o pudieran alimentarse de la hierba, o de arbustos, o frutos salvajes, mientras madura la primera cosecha, el camino del oeste sería un problema sobre el que se podría pensar en serio. Sin duda, Samuel Young exageraba cuando diría que la masa de la población en Europa estaba condenada al hambre y a la pobreza. En primer lugar, no muchos tienen los medios de ir ahí, y en segundo, no tienen nada con qué trabajar la tierra cuando llegan. Si pudieran cultivar la tierra sin bueyes, ni caballos, ni herramientas agrícolas, o pudieran alimentarse de la hierba, o de arbustos, o de frutos salvajes mientras madura la primera cosecha, el camino del oeste sería un problema sobre el cual se podría pensar en serio. Sin duda, Samuel Young exageraba cuando erguía que la masa de población en Europa estaba condenada al hambre y a la pobreza, mientras que en los Estados Unidos la población podía seguir creciendo y vivir confortablemente, gracias a la gran propiedad pública de la tierra. Esto es unilateral, pero el punto importante de este problema es que realmente tiene dos aspectos. Marx escribe al final del primer volumen de El Capital. Por un lado, la corriente vasta y continua de humanidad, que año tras año va a América, deja detrás de sí sus sedimentos coagulados en el este de los Estados Unidos, mientras la ola de migración procedente de Europa arroja al trabajo del mercado ahí a los hombres con mayor rapidez de lo que la ola migratoria puede extenderse hacia el oeste. Esto quiere decir que mientras un gran número de hombres emigraban al oeste, la movilidad de empleos y la posibilidad de su absorción en el oeste no eran suficientes para aliviar la situación en el mercado del trabajo oriental y compensar la influencia depresiva de la emigración sobre el nivel de vida de los obreros. Lo que Mitchell observaba en el año 1860 empezó ya a actuar hacia 1830. ¿What? Lo que Mitchell observaba el año 1830 empezó ya a actuar hacia 1830. No entiendo. Mientras el oeste llamaba a trabajadores campesinos y de campesinos de todas clases, en las ciudades del este había grandes cantidades de jóvenes sobrantes que hacían competencia en la búsqueda de trabajos mal retribuidos. No era fácil escapar de la pobreza en las ciudades orientales, emigrando hacia el oeste. Esto ya lo apuntaban los propagandistas del campo por los años de 1840. Por ejemplo, George Henry Evans, que pedían distribución de tierra completamente libre con el fin de mejorar la situación de los obreros del este. Partían de que la medida de real de absorción de obreros como labradores o granjeros en las regiones occidentales del continente, que crecían de tamaño y volumen, no aliviaba lo suficiente la situación de los obreros en la industria oriental. Además, las investigaciones de Goodrich y Davison muestran que los inmigrantes al oeste procedían principalmente del campo y no de las ciudades. ¿Cómo se ha de contestar, pues, al problema capital? Se puede decir que se había formado una clase obrera en Estados Unidos hacia 1850, o se puede simplemente afirmar que el proceso de desarrollo había hecho un gran progreso para entonces. En mi opinión, la segunda cuestión por lo menos puede contestarse afirmativamente, y quizá la primera también, desde un punto de vista puramente local, y quizá en lo que concernía a las fábricas textiles de Nueva Inglaterra. A pesar de la gran movilidad entre los distintos grupos y grados, a pesar de una movilidad general en Europa entre las clases gobernante y oprimida, aunque solo durante los años de revolución,
Se puede hablar en 1850 de obreros en sentido claro y definido, y cualquier obrero de Manchester reconocería y aprobaría a un obrero de Lowell como un camarada de su clase. Solamente no se debe olvidar que en la Revolución Industrial, Manchester caracterizaba a Inglaterra, pero Lowell sí representaba a Nueva Inglaterra. No era necesariamente característico de todos los Estados Unidos. En todo caso, se debe tener en cuenta que el rasgo especial de la clase trabajadora entre 1760 y 1850 era que su condición de obreros no era hereditaria. Las familias trabajadoras homogéneas y caracterizadas constituían una pequeña minoría. En general, no existió un proletario hereditario como se encuentra en el continente europeo y en Inglaterra. Al estudiar la cuestión que acabamos de discutir, también se mencionó el problema del enorme número de inmigrantes. El aflujo tomó tales proporciones que según el censo de 1850, perdón, 2.24 millones de americanos, alrededor del 10% de la población, habían nacido en el extranjero. No hay que sorprenderse de que un cuarto de la población fuera o bien nacida en el extranjero, o por lo menos hijos de padres extranjeros, o de un extranjero y un nativo. La migración anual alcanzaba, en periodos de 3 años, de 1819 a 1822, 8.1 millares de personas. De 1838 a 1840, 63.000. De 1841 a 1843, 79.000. De 1844 a 1846, 115.000 personas. Y de 1847 a 1849, 252.000. Podríamos decir que el único originario de Estados Unidos de América es el mal conocido nativo americano, o el bien conocido nativo americano. Ajo, ellos son los únicos pobladores originarios. Todos los demás, que no sean color México, que viven en Estados Unidos y que no tengan rasgos de nativo americano, son inmigrantes. Y círculo de lectura para ustedes. Un número considerable de estos inmigrantes, como ya se ha dicho más arriba, no penetró al principio muy tierra adentro, sino que permanecía en las ciudades orientales, mientras que los que iban hacia el oeste a menudo encontraban un tipo parecido de empleo a los que permanecían en el este, en una industria. Aunque las regiones agrícolas de los Estados Unidos también suministraban un gran número de obreros industriales, no sería sorprendente encontrar, por lo menos hacia 1840, que venían de ultramar más obreros que del campo americano. Las principales nacionalidades y oficios de los emigrantes los analizaba Bumwell en la tabla 7.32. Yo creo que... por ejemplo, vean, inmigrantes en los Estados Unidos. En 1820, 1.7% de ingleses, 3.9% de irlandeses, 0.9 de alemanes, 0.9 de obreros, 0.25 de comerciantes. Ok, qué pendejo. De estos números, 9% eran obreros, 25% eran comerciantes y 31% eran mecánicos y granjeros. En 1825 había 1% de ingleses, 5% de irlandeses, 0.4% de alemanes, de los cuales 10% eran obreros, 29% eran comerciantes y 32% eran mecánicos. Y así se va durante el 830, 835 hasta 1840, en donde disminuye, por ejemplo, el porcentaje de ingleses de 0.1 a 0.3, de 1% a 0.3. Los irlandeses siguen subiendo como locos. De ser el 3.9% pasan a ser el 41% en 1840 de los inmigrantes en Estados Unidos, o sea, casi la mitad. Por eso a los gabachos no se les nota tanto el tema inmigratorio antes de 1900, güey, porque todos eran güeros y pues les vale verga porque son güeros. Ahorita el problema inmigratorio es que ya somos de diferentes colores y es donde empieza el problema. O sea, aquí puedes ver que en realidad la inmigración nunca ha sido problema, güey. En 1840 el 41% de los inmigrantes eran irlandeses y nadie dice nada, güey.
Y por ejemplo, los alemanes pasaron de ser en 1820 el 0.9% a pasar en 1840 a ser el 28% de los inmigrantes estadounidenses, de los cuales el 22% eran obreros, 12% eran comerciantes y 63% eran mecánicos y granjeros. Ahorita te doy de comer. Pero bueno. Por lo que hace el origen de los inmigrantes, las cifras fluctuaban de año en año, pero en conjunto los ingleses disminuían y los alemanes e irlandeses aumentaban rápidamente. Los porcentajes por oficios han de estudiarse con gran cuidado. Los ingenieros eran probablemente obreros especializados de numerosos oficios. Los granjeros eran campesinos como los trabajadores de la tierra y otros obreros no especializados que deseaban ir a la agricultura de antemano. Sin duda, las cifras de hombres de negocio, incluyendo grandes números de sin trabajo, empresarios, etcétera, disminuyeron durante la época. Mientras aumentó el porcentaje de obreros especializados o no, es difícil decir si aumentó el porcentaje de granjeros. Hasta cierto punto, la emigración fue forzada por los capitalistas americanos. Siendo una causa importante el deseo de rebajar los jornales en los Estados Unidos. Seth Luther, el conocido campeón de la legislación a la protección de los obreros, mantenía que los empresarios enviaban agentes a Europa para inducir a los extranjeros a que vinieran aquí, y así trabajaban en condiciones inferiores a las de los ciudadanos americanos. De hecho, el nivel de vida y condiciones de trabajo de muchos de estos inmigrantes eran malos. Incluso un informador tan entusiasta sobre la vida de los obreros en los Estados Unidos como Murray describe así la situación que prevalecía entre los inmigrantes. Entre los miles y cientos de miles que la ola de la emigración arroja cada año a los puertos del Atlántico, muchos de los cuales llegan sin dinero, ni amigos, sin salud o sin oficio para procurar subsistencia. Muchos sufren las peores necesidades, especialmente en la vecindad de las ciudades donde desembarcan. Según una serie de artículos en el London Morning Chronicle, la crónica mañanera de Londres, 5, 19 de enero y 12 de febrero de 1852, muchos inmigrantes temían verse condenados a una pobreza perpetua. Los irlandeses constituían un grupo especial entre los inmigrantes. Los irlandeses permanecían en su mayor parte en el este del modo permanente, y muchos de ellos, sin oficio y a veces analfabetos, se empleaban en la construcción de canales y caminos, y más tarde, en la construcción de ferrocarriles. Así, por ejemplo, en 1818, 3.000 irlandeses se pudieron a trabajar en la construcción del canal Erie. Matthew Carey, padre del famoso economista Henry C. Carey, hizo un informe detallado de los jornales y condiciones más generales de los trabajadores irlandeses cuando escribía en una hoja volante. Millares de nuestros trabajadores viajan cientos de millas en busca de empleo en canales desde 62.5 centavos a 87.5 centavos por día, pagando de 1.5 a 2 dólares a la semana por alojarse, dejando a sus familias detrás, dependiendo de ellos para su sustento. Trabajan frecuentemente en suelos pantanosos, donde respiran miasmas pestíferos que destruyen su salud, a menudo para siempre. Vuelven a sus pobres familias descorazonados y sin salud, con miserables ahorros, ganados penosísimamente, para encamarse, enfermos e inútiles para el trabajo. Cientos de ellos perecen anualmente, dejando numerosas e indigentes familias. A pesar de su triste suerte, sus plazas son rápidamente ocupadas por otros, aunque la muerte les amenace de frente. Centenares trabajan con mayor dureza en las calzadas, desde la mañana a la noche, ganando de medio dólar a tres cuartos de dólar al día, expuestos al sol abrasador en verano y a todas las inclemencias de nuestros duros inviernos. Hay siempre superabundancia de leñadores en nuestras ciudades, cuyos jornales son tan bajos que sus máximos esfuerzos no les permiten ganar más de 35 a 50 centavos por día. Finalmente, no hay empleo, por desagradable, penoso o mal pagado que sea, que no encuentre la gente que desee ocuparlo antes que pedir o robar. Algunos emigrantes irlandeses eran incluso de escala social inferior que a los negros. El New York Herald insertaba el siguiente anuncio: se necesita cocinero, lavandero y planchador. Debe conocer perfectamente su oficio. No importa el color ni el país de origen. Pero no irlandeses. Chale.
No es extraño que los irlandeses en las elecciones de Nueva York llevaran eslogans como este: abajo los negros, que vuelvan a África, que es su tierra. ¿Saben cuál era muy buena? ¿Qué película era muy buena que contaba muy hollywoodescamente, ¿no? Por no decir mamonamente. Que por cierto, ya vieron lo de la huelga de Hollywood. Está muy interesante el tema de que la máquina de propaganda del gobierno se ponga en contra del gobierno, güey. Eso está muy interesante y nos habla mucho, o nos deja mucho que platicar a todos nosotros los que nos gusta la geopolítica, la sociología y todas esas madres, pero eso es para otros temas. Esa de Pandillas de Nueva York, gracias por recordarme, Trudy, de lo que estaba hablando. Esa de Pandillas de Nueva York, buenísima, güey, se les recomiendo. Y habla un poco de esta situación que vivían todos los días entre los irlandeses, los inmigrantes y los americanos. Los muchos o pocos americanos que había, güey, ¿no? Que en realidad eran ingleses que acababan de tener una o dos generaciones de hijos. O sea, tampoco mamen que se sientan que eran ya dueños de América, porque no mamen. Que vuelvan a África, que es su tierra. Esclavos negros. Además, como se deduce de las observaciones anteriores, existía el problema general de los negros, especialmente en cuanto a su condición de esclavos. Los primeros negros que llegaron a Estados Unidos no eran esclavos, sino indentured, es decir, una especie de esclavo deudor que se liberaba después de haber trabajado por el costo de su pasaje. John Rolfe, el primer cultivador de tabaco en los Estados Unidos, escribió en 1619: a fines de agosto vino un barco de guerra holandés y nos vendió 20 negros, que como estaban bautizados, no podían ser esclavos según la ley en vigor, anulada en Virginia en 1667, sino tan solo Christian Servants, sirvientes cristianos. En 1650, 31 años después del primer flete de negros, Jamestown había solamente 300 negros en Virginia. La mayoría de estos eran indentured. Y hasta este momento, la esclavitud no empezó a ser una institución y no fue legalizada antes de 1660. Sin embargo, una generación después, en 1680, los 300 negros ya se habían transformado en 3.000, y en esta época se establecieron en todas las colonias condiciones que regulaban la propiedad de esclavos, aunque solo sumaran 200 en toda Nueva Inglaterra. Pero entre 1860 y 1688, la Royal African Company inglesa llevó más de 10.000 negros a América, de lo que casi una cuarta parte murió en el camino. Ya en el siglo XVII era general la discriminación racial contra los negros. Así, en 1664, fue aprobada una ley en Maryland que esclavizaba a las mujeres blancas casadas con negros mientras vivieran sus maridos. Pero los hijos de estos matrimonios... Estados Unidos siempre a la vanguardia. Eran esclavos para siempre. En 1686, los obreros especializados y artesanos de Nueva York se defendían con éxito contra el empleo de negros e indios como esclavos en diferentes ocupaciones. Aquí tratamos de la auténtica esclavitud, idéntica a la esclavitud de la época antigua. El esclavo pertenecía a su amo, y este último podía hacer con él lo que le viniera en gana. También era verdadera esclavitud en sus consecuencias, pues no podía dejar de conducir a tendencias matriarcales dentro de las familias negras. Había mayor inclinación a separar al padre de la familia que a la madre, para venderle o enviarle a otros lugares de trabajo. Con todo, esta esclavitud era fundamentalmente diferente de la de los antiguos, en tanto en cuanto ayudaba al desarrollo del capitalismo, y se empleaba más y más por capitalistas, que eran capitalistas en el sentido que los propietarios de esclavos eran agentes de un creciente mercado capitalista universal. Si con todo se cree que la esclavitud en el siglo XIX se limitaba en todos sus fines prácticos al sur, tenemos que afirmar categóricamente que todo lo que se ha dicho sobre la movilidad entre las clases, movilidad entre oficios y movilidad geográfica, también se puede aplicar al norte y al noroeste. Y a propósito de las clases dirigentes, es preciso aclarar que, mientras en el norte había un pequeño número de capitalistas dependientes de una clase media, amplia y no del todo influenciable, de la que se reclutaban y en la que caían a menudo individualmente,
Existía en el sur una aristocracia antigua, cerrada y poco numerosa de propietarios de esclavos, que detentaban un poder homínido. El número total de propietarios de esclavos, en vísperas de la guerra civil, era de 400.000, incluyendo los miembros de la misma familia. Aproximadamente una cuarta parte de la población del sur, pero menos del 7% de blancos, poseían el 70% de todos los esclavos. Y el poder real estaba en manos de unos 1.600 propietarios de esclavos, cada uno de los cuales poseía por lo menos 100 esclavos. Sin embargo, la mayoría de los blancos vivía económicamente en situación relativamente pobre, aunque se sintiera ideológicamente muy superior a los negros. Con razón, observa un sociólogo americano. Por lo menos un 90% de 4 millones de negros estaban condenados al analfabetismo como medida necesaria de policía. Aproximadamente 1 millón de blancos pobres que vivían en su mayor parte en los slums rurales creados por el devastador sistema de planeación, de plantación, no vivían mucho mejor. Como siempre, nosotros contra ellos, para que no nos podamos pelear con ustedes, los de arriba. Ese siempre ha sido el sistema desde el día 1. Nada ha cambiado a 100, 200, 500 años de que empezó. Nada ha cambiado. Así. Sin embargo, socialmente los grandes propietarios de esclavos, como los Junkers en Prusia, desempeñaban un papel especial que sobrepasaba ampliamente su influencia económica. Esto está ilustrado con toda claridad por el hecho de que durante 50 de los 72 años que corren entre Washington y Lincoln, el sur dio el presidente y 20 de los 35 magistrados superiores del país, y por el hecho de que generalmente la mayoría de los funcionarios gubernamentales procedían de ahí. El banquero neoyorquino Clues describía correctamente la situación en Washington al estallar la guerra civil. Casi 7/8 partes de la población de Washington en aquella época eran del sur. Los que poseían cargos pertenecían en gran medida a estos últimos y estaban esperando ser privados inmediatamente de ellos. Trabajo indentured, además de los esclavos, a principio de la Revolución Industrial, existían los indentured, es decir, una gran masa de inmigrantes que tenían que alquilarse para trabajar a cuenta de sus pasajes y otros gastos. Estos empleados con frecuencia pasaban años en esclavitud de deudas. Como tú, con tu tarjeta de crédito. Ya que lo que le debían al banco, al amo, frecuentemente estaba sujeto a grandes intereses durante todo el tiempo de su pago mediante el trabajo. Como tú, con tu tarjeta de crédito. Estos ingresos laborales muchas veces producían al amo más que la misma esclavitud. Como el blanco, porque los indentured, en muchos casos, tenían a su disposición artesanos expertos de los países europeos. Los amos podían utilizar sus habilidades sin costo durante los años de servicio, mientras que los esclavos tenían que sostenerlos más tiempo. Morris escribe, con demasiada frecuencia, los esclavos indentured eran tratados de madera degradante y se les negaba incluso lo elemental para la vida. Su número era relativamente grande. John R. Commons, Carter Goodrich, R. B. Morris y otros piensan que casi la mitad de los inmigrantes habían llegado originalmente como indentured y habían trabajado por sus deudas, sobre todo el precio del pasaje. Algunos eran deudores de los agentes, capitanes, etc., quienes inmediatamente las vendían en las colonias sacando un beneficio de un 15%. A menudo venían de las colonias financiados por futuros conductores de esclavos. Se encontraban en la prensa con frecuencia anuncios como este, citado por Windenburg, de la newsletter del 25 de octubre de 1773. 100 hombres del platinado se entregarán, cada uno por 5 años, a quien pague el costo del pasaje de 10 libras por cabeza. No manches. 5 años por 10 libras, güey, de tu vida. Trabajar 5 años por un viaje
que duraba como 6 meses, güey. O sea, regalarle 6 años de tu vida a un culero por 10 monedas. Esa es su historia, de la que tanto están orgullosos. Los Indentured Servants constituían el grado más bajo de los blancos. Por debajo estaban los esclavos, naturalmente, la mayoría negros. Esto demuestra que en Estados Unidos, a diferencia de Inglaterra y Francia, los obreros manuales de la Revolución Industrial estaban formados por gentes de distintos estados de libertad y servidumbre personales. En 1770, probablemente un quinto de la población eran esclavos. Si calculamos el número de Indentured Servants en un 15%, llegamos a una cifra de 2/3 de la población libre. Si excluimos el 67% que no pueden considerarse empleados, tendremos un 60%, o 3/5 de la población de empleados libres. Un porcentaje de libres era naturalmente mayor en el norte que en el sur. Un censo de Maryland, en el año 1755, da las cifras que figuran en la tabla 8. Morris, que cita esta estadística, observa que, entre los que figuran como servientes, pueden encontrarse a veces indentured servants, que se encontraban a veces entre estos criados. En todo caso, puede verse que en Maryland eran libres menos de 3/5 de los empleados, excepto los que no eran contados como obreros. En lo que respecta a la situación de los indentured servants y esclavos, la parte de esclavos correspondiente a Maryland, especialmente en el sur del estado, era sustancialmente mayor que en el norte del país, de donde el porcentaje de indentured servants era mayor. En el curso del tiempo cambió la situación en favor de los libres. En época de la ley del estado, no se abolieron los contratos de los indentured servants. Desaparecieron oficialmente en el curso de los primeros 20 años del siglo XIX. Pero en la práctica, continuó la esclavitud por deudas, de una forma o de otra, durante todo el periodo que estudiamos, aunque con la menor extensión. Sí, claro. En lo que concierne a la esclavitud, es de interés lo siguiente. Para empezar, la proporción de negros respecto a la proporción total decayó. El número de blancos creció en 520%, y el de no blancos, prácticamente solo negros, alrededor de 380%. Tabla 8. Sexo y edad. Hombres. Libres, 24.058. Sirvientes, 3.500. Presos, 1.500. Total, 29.000. Mujeres. Libres, 23.000. Sirvientes, 1.800. Presos, 386. O bueno, presas, 386. Por un total de 25.000. Y por ejemplo, dice, negros, nada más viene el total. 46.300. 56. Tabla 10. Negros, libres y esclavos en millones. Años. En 1790, de un total de 0.76, el 6% eran libres, el 70% eran esclavos. De 1850, de 3.064.000 negros o afroamericanos, libres solo eran el 0.43 y esclavos eran 320 millones, 3.20 millones de afroamericanos. Entre los negros disminuyó el porcentaje de esclavos. Entre 1790 eran libres 8% de los negros, y en 1850 alrededor de un 12%. Una ascensión muy lenta en 60 años, mientras que el número de esclavos aumentaba 4 veces y media. La clase obrera en Estados Unidos. Está claro que una clase trabajadora con este tipo de composición es algo muy peculiar, siendo de hecho imposible su cohesión geográfica, que tiene que estar muy dispersa localmente, siendo teóricamente mayor y más amplia de lo que es la práctica, y los rasgos objetivos que surgen del proceso de producción nos dicen muy poco desde el punto de vista ideológico. De acuerdo con su posición dentro del proceso de producción, su profesión y también en cuanto al tiempo libre que disponen, podemos distinguir de los Estados Unidos, el descendiente de un colono inglés, el irlandés, emigrante y el negro. Estas tres clases pueden no ofrecer diferencia alguna técnica, organizadora ni objetiva, pero su posición social, su modo de vida, su ideología, por ejemplo, su religión y la escuela a la que asiste, hacen que vivan en mundos aparte. El anglosajón puede llevar un bastón de mariscal en la mochila, aunque no haya nacido con una cuchara de plata en la boca. El irlandés puede, en el mejor de los casos, llegar a burgomastre,
y con la décima parte de probabilidades que un anglosajón, incluso a millonario con habilidades, con hábiles negocios. Pero no puede ser presidente, ni como católico, pertenecer a algún club distinguido. El negro está para siempre condenado a vegetar socialmente, y si se le dejan las peores callejuelas, no se les verá vivir en la misma casa, aunque sean obreros. Y con todo, ¿se puede hablar de una clase obrera? Si vamos a una factoría algodonera en Inglaterra, la Hamilton Manufacturing Company, y vemos la procedencia geográfica de la mano de obra, encontraremos los datos de la tabla 11. Antes de los terribles años de hambre en Irlanda, la emigración a los Estados Unidos desempeñó un papel escaso en la industria de Nueva Inglaterra, a pesar de las considerables cifras que significaba. Sin embargo, durante los años 30 del siglo XIX, empezó a influir poderosamente otro factor, el área de reclutamiento de la mano de obra, que hasta entonces había sido sobre todo Massachusetts, lugar de la factoría. Se había extendido a Nueva Inglaterra entera, especialmente New Hampshire, Vermont y Maine. La tabla número 11 nos habla del origen de las personas que supongo trabajaban ahí. Por ejemplo, entre el 1 de julio de 1830 y el 31 de diciembre de 1830, el origen de 1176 personas, 82 eran de Massachusetts, 14 eran de Nueva Inglaterra, 0 eran de otras regiones de Estados Unidos. Todos los Estados Unidos tenían el 96.3%, Irlanda el 2.6%, Inglaterra el 1.1% y Canadá el 0%. Y el último, que es el 28 de marzo de 1849, del 28 de marzo de 1849 al 18 de octubre de 1850, con 669 personas, no es la menor cantidad de gente que ha tenido la fábrica. El origen en porcentajes, el 21% era de Massachusetts, el 44% era de Inglaterra, comparado con 14% del primer lugar, ¿no? Digo, de la primer tabla. De otras regiones de Estados Unidos eran el 2%. De todos los estados, o sea, los que eran americanos eran el 68%, irlandeses eran 24%, ingleses eran 4.8% y canadienses eran 2.7%, aunque si somos honestos, todos eran ingleses. Pero bueno. Más tarde, el porcentaje de irlandeses excedía al de procedentes de Massachusetts y el porcentaje de canadienses igualaba a los de la Nueva Inglaterra, con la excepción de Massachusetts. Además, parece que la fluctuación fue muy grande, por lo menos entre los obreros especializados. Gibb nos dice que 31 obreros empleados en máquinas de la Boston Manufacturing Company en mayo de 1817, solo 5 estaban ahí en 1823. Esto fue, quizá efecto de su posición más fuerte, que les permitía encontrar trabajo en otros lugares sin dificultad. Es difícil imaginar cómo obreros analfabetos, aún tan ligados a su patria en el trabajo durante esa época, obligados a ir a la misma iglesia que sus superiores, y sujetos, de otros modos, a una tiranía de ideas y tradiciones, pudieran cambiar de trabajo con tanta facilidad. Hemos mencionado arriba el obrero que venía a Lowell desde Manchester. Encontrará naturalmente muchas cosas distintas en carácter a su ciudad natal, y muchas le serían extrañas. Pero no hay duda que se encontraría con miembros de su misma clase, de la misma mentalidad y de su misma situación, con los que no tendría dificultad en entenderse. Aquí, en Nueva Inglaterra, existía una clase obrera tan coherente, por lo menos, como la de la vieja Inglaterra. Incluso probablemente aún más ligada y fundida, si se atiende al proceso de producción, la posición social de sus miembros y su carácter ideológico. Nadie en Nueva Inglaterra dudaría de que se trata de una clase obrera que sufría toda la miseria que hemos visto en Europa en la época de la Revolución Industrial. Hemos de citar el siguiente testimonio, probablemente único en la literatura, del lamentable estado de los obreros. Boston,
27 de julio de 1849. Oficina de la Compañía de Seguros de Enfermedad del Condado de Norfolk. Mr. C. V. N. Brundridge. Muy señor mío, hemos decidido no admitir más solicitudes, especialmente de las factorías. Tales lugares han sido las tumbas de otras compañías y queremos evitarlo. Estamos constantemente recibiendo quejas de los pocos agentes que tenemos ahí. Sin duda puede haber algunos sujetos buenos ahí, pero, por la pasada experiencia, parece que sería como un grano de trigo en un saco de paja. No podríamos distinguirlo. Sinceramente suyo, Steph Bailey. De este modo, las factorías eran las tumbas de las compañías de seguros de enfermedad. Hasta tal punto, la enfermedad estaba extendida entre los trabajadores. Pero mucho peor era el hecho que también representaban las tumbas de los obreros. Esto no se dice en la carta, porque no tenía importancia desde el punto de vista de las compañías, en tanto que rehusaban asegurar a los obreros. Otro documento es digno de citarse, el último a este respecto, dado que el fin principal aquí no es mostrar el miserable modo de vida de los obreros americanos durante la Revolución Industrial, donde, hablando en general, no ofrecían diferencia de los obreros europeos, sino señalar las peculiaridades de su desarrollo en los Estados Unidos. Además, el documento data de un periodo algo posterior, 1865, lo que significa que su contenido valía igualmente para el final del periodo que estudiamos. Lo citamos aquí principalmente porque es un documento de auténtica humanidad, de una búsqueda honrada de la verdad por hombres que hablaban con la voz de los que habían ayudado a producir esta miseria. Si los hechos de la historia se consideran objetivamente, nos referimos al informe del senador Martin Griffin, de Boston, para el Comité Judicial, que pedía información para considerar la regulación y limitación del número de horas de la jornada laboral el 29 de abril de 1865. Pero hay otro aspecto del tema que es aún más importante para nosotros como país, que es el mero aumento de riqueza o la perfección de las artes mecánicas, y es la protección, conservación y promoción del hombre. En este aspecto, sentimos que hay un deber y una responsabilidad solemnes que pesan sobre nosotros y que nos llaman a mitigar nuestra apatía del pasado con una acción inmediata y seria en el futuro. Nos han sorprendido los fenómenos que han dado a luz la investigación. Ningún tema presentado ante un comité de esta legislatura ha revelado hechos más importantes, ni despertado un interés más vivo o más general, interés de la clase más numerosa de la comunidad, y una que, en nuestra opinión, solo raras veces ha merecido la atención de nuestra legislación: la situación de nuestras clases productoras. Junto con la gran mayoría de la comunidad, hemos enfocado este tema con una entera ignorancia, y en la creencia de que no existía ni podía existir necesidad alguna de investigación, mucho menos de la mejora de la condición de aquellos cuyo trabajo nos ha enriquecido y cuya habilidad y talento en las artes nos han colocado a la vanguardia de la nación. La investigación ha disipado esta ignorancia y su comité debe de dar testimonio de la urgente necesidad de acción y reforma en la materia. Los testimonios presentados son casi increíbles. Ciertamente, el comité se asombró de que en medio de un progreso y una prosperidad inigualados, el adelanto de las artes y de las ciencias, el desarrollo de la maquinaria para ahorrar trabajo, el progreso de los inventos en los inventos y el aumento de la riqueza y prosperidad material. Sin embargo, el hombre, el productor de todo esto, la primera gran causa de todo, era el último de todos y el menos comprendido. El resultado de esta prosperidad de la que nos vanagloriamos, que debía ser una bendición para nosotros, tiene una tendencia a hacer que las condiciones del trabajador sean poco distintas de las de la máquina, sin pensar en aspirar a más. En palabra de uno de los testigos, que un esclavo, porque, añadía, somos esclavos, exhaustos, gastados y debilitados, por las herramientas, sin tiempo para mejorar nuestro espíritu y nuestra alma, tiene algo de extraño que estemos degradados y seamos ignorantes. Este es, realmente, uno de los documentos más importantes que jamás salieran de un comité parlamentario. De una clara idea de la reacción de los hombres ignorantes, pero humanos, al descubrir las condiciones de los obreros. Son precisamente estas malas condiciones las que justifican los argumentos de los esclavistas del sur, al decir que los esclavos estaban materialmente mejor que los obreros del norte. Esto en muchos casos habría sido verdad, porque generalmente uno se preocupa por su propiedad,
esclavos, más que de las cosas, obreros libres. No pertenecen a nadie y que pueden utilizarse mientras son útiles y después arrojarlos a la calle. Caldwell pregunta, ¿cuál es el peor esclavo? ¿El que pertenece a su amo como posesión valiosa y es buscado cuidadosamente cuando se escapa? ¿O el que puede andar libremente y en mutua competencia corre el riesgo de ser dejado de lado simplemente? Incluso, entre los que defendían la mejora de las condiciones de los obreros industriales, había algunos con ideas muy confusas, que solo pensando en sus condiciones materiales, no veían diferencia alguna entre la suelta de los esclavos y los obreros libres. Brisbane, ideólogo, político y discípulo de Fourier, hablaba en este sentido cuando decía que mientras el trabajo continuase siendo una cosa desagradable, los obreros tenían que ser obligados a él, por lo cual veía poca diferencia entre uno que era esclavo o jornal en el norte, o el que era esclavo negro en el sur. E incluso Kellogg sostenía que las condiciones en que se explotaba a los obreros industriales eran aún peores que las de los esclavos del sur. La clase obrera americana, en conclusión. Hay quizá dos rasgos de clase trabajadora americana que debemos destacar. El primero se refiere a su actitud hacia el aspecto técnico. Ya hemos señalado que hubo poquísimos casos de destrucción de máquinas en los Estados Unidos, en la época en que las máquinas se introdujeron por primera vez y surgieron las tendencias hacia el ludismo. Estaba muy acentuada la escasez de obreros y era muy escaso el miedo a la competencia de la máquina. Y dado que los hombres estaban acostumbrados a una intensa movilidad social, incluso el traslado de la producción de bienes de la casa a la factoría no les afectó tan profundamente como lo hizo en Europa. De aquí que los obreros no fueran enemigos de las máquinas, y en algunos casos las recibieran con gusto. Al principio del primer capítulo en su libro, American and British Technology, Technology in the 19th Century, Tecnología Americana e Inglesa en el siglo XIX, H.J. Habakkuk tiene perfecta razón haciendo una cita de Chevalier. Denme un segundito. En Europa, a menudo las manos carecen de trabajo. Aquí, esto es, en los Estados Unidos, el trabajo carece de manos. Y la primera frase de este capítulo del libro de Habakkuk dice: hay un punto sustancial que comentan los visitantes ingleses en América, a la primera mitad del siglo XIX, que sugiere que en numerosas industrias, el equipo americano en algunos aspectos, era incluso mejor al inglés de esa época. Inglaterra era el taller del mundo, sin duda alguna, pero en la industria, mucho más pequeña que los Estados Unidos, había centros mucho mejor equipados, y no en última instancia por la actitud de todos los grupos de clase de la sociedad, incluso en las clases trabajadoras. Hacia la máquina, existía un matiz diferencial en comparación con Europa. La segunda característica a considerar separa la clase obrera americana de la europea, pero no de otros grupos y clases en los hombres en los Estados Unidos, y es de naturaleza ideológica. Un gran número de hombres venían a América como rebeldes, política y religiosamente descontentos, ante la situación de su antigua patria, sublevados ideológicamente o escapando de la ley. Además, la población de las colonias consiguió su independencia nacional en la primera guerra anticolonial victoriosa en la época moderna. Pero aquí tratamos un rasgo peculiar de toda la nación, incluyendo todas sus clases y grupos. Y en Europa, esta peculiaridad, si existía, era característica solo de pequeñas minorías, hasta que la clase trabajadora se transformó en el gran rebelde de la sociedad a finales de la Revolución Industrial. Esto llevó a una extraña situación en los Estados Unidos. Lo que llegó a ser una característica de la clase obrera en Europa no tuvo en modo alguno relieve dentro de los Estados Unidos durante un periodo que discutimos. Incluso en 1861, la burguesía fue capaz de hacer una guerra revolucionaria contra la sociedad esclavista del sur. Es cierto que esta situación, junto al carácter no hereditario del proletariado, fue una de las principales razones de que la burguesía produjera todo un ejército de brillantes radicales, desde los abolicionistas hasta locófocos, por un lado, y por otro, el hecho de que aparecieran pocos partidos políticos obreros, que los grupos socialistas se alinearan al lado de todo tipo de sectas religiosas, sin duda empezaron a formarse ideologías correspondientes a los intereses de la clase obrera, pero eran ante todo de tipo económico,
y solo, esporádicamente, dirigidas contra la sociedad existente, sin encontrar gran aceptación. Y, pues bueno, con eso damos por terminado nuestra lectura de hoy. El siguiente capítulo, o bueno, la siguiente parte del capítulo es Francia, la tradición revolucionaria. Y le vamos a regalar un día entero a mis parientes los franceses. En realidad tienen un... o bueno, les dedican mucho más texto. Creo que también de manera... pues ahora sí que histórica referente, ¿no? Porque sí tiene una... pues un peso, digámosle, importante, ¿no? En la historia caucásica, Francia y la tradición revolucionaria. O bueno, ahí es donde empezó la revolución. En teoría, ¿no? Por lo menos en Europa. Pero sí me parece importante marcar un par de cosas en lo que yo creo que es Estados Unidos, ¿no? Primero, la parte de la colonización inglesa a los Estados Unidos... viene de una manera chistosa, ¿no? Viene en este periodo de expansionismo y están los ingleses compitiendo contra la corona portuguesa. Y así llegan ellos a Estados Unidos a establecerse. Ahora, por un lado, mientras está pasando todo esto, digo, claro, ya todo lo establecido, ya están establecidos, ya hay 2-3 generaciones de relaciones sexuales forzosas con las naturales. Ya empezó toda esta parte de expulsión o empujar al nativo americano hacia otros lados. Y empiezan a establecerse los grandes puertos, ¿no? Con toda esta grande industria de la cual, pues, Jürgen decide ignorar. Porque, pues, tal vez, y a una manera correcta, no tiene nada que ver con el libro, ¿no? Aunque yo creo que sí tiene mucho que ver. Fue impulsada por la esclavitud, ¿no? Eran grandes centros de esclavos, toda la mano de obra era esclava, y no era nada nuevo, ¿no? Si algo tenían en común los invasores ingleses y los nativos americanos era que ambos comerciaban en personas. La esclavitud de que se vivía con los naturales de América la podemos discutir en otro tiempo. No estoy diciendo que esté bien, solo digo que era diferente. No era necesariamente ligada a la raza, sino ligada a otro tipo de cosas. Pero bueno, ese es punto de aparte, güey. Este concepto de la superioridad racial no existía entre nosotros. Pero bueno, entonces se empiezan a hacer todas estas grandes ciudades, porque creo que aquí todavía estamos hablando de Nueva Inglaterra, ¿no? Creo que Estados Unidos empieza después de la Guerra Civil. O en la Guerra Civil ya eran Estados Unidos, no sé, tengo que hacer tarea. La verdad, la historia de ese pinche país no me la sé muy bien, porque no tienen historia, ¿sí me entiendes? O sea, aquí puedes ver cómo en 1800 todavía estaban ellos formando una identidad, güey, porque los ingleses se encargaron de destruir toda la identidad que había ya en Estados Unidos, ¿no? O sea, en vez de adoptar y abrazar a todas las... como te diría, todas las culturas que ya había y utilizar toda su sabiduría ancestral de la tierra, de la gente que tiene viviendo aquí toda la perra vida. Ah, no, güey, nosotros vamos a llegar y vamos a llenar de todo, de basura. Y bueno, ya saben lo que hace el colonizador. Entonces, por un lado están viviendo este tema, güey. Entonces, yo creo que lo que pasa es que se dan cuenta que no tienen gente y tienen un chingo de campo para construir, güey. Y definitivamente me queda claro que Inglaterra se parte en dos. Y una parte... no sé qué tan bien o qué tan mal buena relación podrían tener con la corona, decide irse a la mierda, güey. Y se llevan a lo peor de lo peor, porque claro que no se vinieron o no se subieron a un barco a arriesgar su vida a gente que tenía, ¿no?, todo garantizado, güey. Pero bueno, ya estamos hablando de otras cosas. Entonces, cuando empieza todo este gran boom en Estados Unidos, por supuesto que a la gente le valían madre las máquinas, güey, ¿no? Porque no tenían trabajo, no estaban desplazando realmente a nadie de sus trabajos, sino que no había gente para trabajar, güey. Entonces, ¿por qué? Porque primero quisieron, bueno, agarrar a las mujeres de los nativos americanos, pues ya se podrán imaginar para qué, y a los hombres, pues para ser esclavos, güey. Al final, del negro al moreno hay un paso, ¿no? O sea, hay tantito diferencia de color. Entonces, pues bueno,
Eso es una de las cosas que a mí se me hacen como que muy importantes que marquemos, ¿no? Como cierre de capítulo de Estados Unidos. La razón por la cual el americano o el gringo, en es que todavía no existían los gringos en ese momento, ¿no? Porque gringo es una palabra que se acuñó en México, en la invasión. Les decían gringo, vete verde, porque sus uniformes eran verdes o son verdes hasta la fecha. Gringo viene de ahí. Entonces hasta ahí no eran gringos todavía. Pero bueno, no había gente trabajando en las fábricas. Al final se construyeron las fábricas y se planeaba traer a la gente. Yo creo que en un organigrama esclavo, pero con este tema de la inmigración, pues bueno, y aquí podemos ver cómo esta frase de que el país americano o el país gringo, el país estadounidense o Estados Unidos de América, lo hicieron los inmigrantes. Se las dejo de tarea. Y como la verdad, fuera de eso, no tengo nada agradable que decir de los estadounidenses. Mejor me voy a poner a hacer mi tarea. Voy a investigar para cuando platiquemos al cierre del capítulo poder tener información veraz y no nada más opiniones en base a experiencias y a lo que sé. Muchísimas gracias por venir. Como siempre, yo soy Barbitas. La cultura se reparte y se comparte porque es un privilegio humano. Si llegaste hasta aquí, puedes dejarnos un pulgar hacia arriba, un pulgar hacia abajo, un comentario. Si se quieren suscribir, suscríbanse. Estaría chido poder llegar a 500. Ya somos 350 y tantos en este proyecto de resistencia cultural. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos a la próxima. Yo soy Barbitas. Yo soy aquel que lee. Saludos proletarios. Uy, uy.